Gobernador de la provincia de Chubut, una inversión muy importante, histórica, diría, en Chubut, por parte de la empresa Exal, que ya tiene dos plantas importantes, una en Garín y otra en Pilar, pero la inversión es para producir esto, que es un tejo de aluminio que a partir de un proceso único en cuanto a su avance tecnológico se transforma en esto, que son aerosoles. Ustedes saben que Argentina es el quinto productor mundial de aerosoles. Esta es una inversión emblemática, no solamente por el tipo de tecnología y la producción de este tejo que antes se importaba, sino porque va a ser una inversión que genera valor agregado en Chubut, y además porque fue una inversión que se disputó con otros destinos de inversiones y donde la calidad de la mano de obra, la expertise que tiene Argentina en la producción, bueno, determinaron que esta inversión total en las tres, en la nueva planta y las otras dos por 250 millones de pesos, se haga acá en Argentina. Pero yo creo que acá los grandes actores son el señor empresario que ha logrado la inversión en Argentina, específicamente tanto en la provincia de Buenos Aires como en Chubut, y el gobernador. Yo quería nada más hacer esta introducción. Bueno, por eso que lo explique. Gobernador, ¿cuál es la importancia para la provincia de esta inversión, de este emprendimiento? Bueno, para nosotros la verdad que es un excelente noticia, inclusive venir a entrevistar y tener una audiencia con la presidenta, con la ministra Giorgi, a dar esta buena noticia, porque la verdad que hay una decisión de Exal a nivel internacional, que es una empresa suiza, de radicarse o en un estado brasilero, al lado de una productora de aluminio en Brasil, o en la provincia de Chubut, al lado de la empresa Aluar. Y luego de 8 meses de estar trabajando y fundamentalmente de competir con otro estado, con un estado brasileño, finalmente la decisión de Exal es instalarse en Argentina. Es un dato muy importante para el país, es un dato muy importante para la provincia de Chubut, porque esto sustituye importaciones por 70 millones de dólares, lleva a un nivel de exportaciones, la verdad que muy importante, de cerca de 300 millones de dólares por año más. Y después de 40 años de tener, de fabricar nada más que aluminio, y ver cómo los barcos salen de los puertos nuestros vendiendo una materia elaborada, es la primera vez que vamos a agregar valor realmente significativo en la provincia de Chubut, al lado de una planta que tiene 40. Así que la verdad que es una noticia muy buena. Es empleo directo, es sustituir importaciones, es exportar, es haber competido con un estado brasilero y haberle ganado la localización. Así que bueno, la verdad que es un motivo de orgullo para todos. Y por supuesto, aquí también hubo un trabajo muy importante de acompañamiento de parte del Estado Nacional, de la ministra Débora Giorgi, por supuesto también de la presidenta de la Nación. ¿Qué ofreció la provincia para que se radique finalmente? Mira, las ventajas que nosotros ofrecimos han tenido que ver con localización, fundamentalmente cuestiones de gestión, pero te diría que lo determinante aquí fue la mano de obra calificada de los trabajadores argentinos. Esto fue determinante. Y el segundo elemento que también pesó muchísimo a la hora de decidir la radicación en la provincia de Chubut tiene que ver con la calidad de la educación secundaria, con lo cual a veces se piensa que los elementos por los cuales alguien que está mirando dónde invertir se mira otras cuestiones. Realmente tener talento, tener una buena educación secundaria, tener gente formada y tener trabajadores y gente, como es nuestro pueblo, en actitud trabajadora, es determinante para poder radicar también una inversión. Bueno, primero quiero agradecer a todas las personas que han hecho esto posible, al señor gobernador, que hemos tenido muchas gestiones con los ministros para poder resolver todas las inquietudes que nosotros teníamos para poder radicar la inversión, a la señora presidenta. Esta es una inversión de muy largo plazo. El Grupo Exal está comprometido con el país desde hace muchos años. Llevamos invertidos más de 160 millones de dólares desde el año 1996. Y todas las inversiones son de largo plazo. Hemos logrado construir con un polo de empresas, hacer que Argentina sea el quinto productor mundial de aerosoles. Hemos logrado que la mayoría de las marcas confíen en nosotros. Y con nuestros trabajadores, a los cuales también quiero agradecerles, porque sin esto eso no hubiese sido posible, hemos logrado ahora tener un aerosol 100% argentino. El proceso se va a iniciar
para fabricar este disco de aluminio en Puerto Madryn, al lado de la planta de Aluar. Quiero agradecer también al ingeniero Madanes, porque si esa inversión de Aluar no estuviese ahí radicada, nosotros hoy no podríamos estar hablando de esto. La planta va a recibir aluminio líquido de Aluar y va a ser una planta tecnológicamente muy avanzada, con regeneración de energía, sustentable desde el punto de vista ambiental, y va a producir este disco de aluminio para producir materia prima para 700 millones de envases. ¿Cuánto invirtieron? Vamos a invertir 280 millones de pesos, de los cuales van a ser 183 millones en Puerto Madryn, y después va a haber una inversión en las plantas que tenemos en Pilar y en Garín. Este producto se va a transformar en un envase de aluminio en nuestra planta de Pilar, y a su vez ese producto se va a formular en nuestra planta de cosmética en Garín para fabricar para las principales marcas que hoy están en el mercado. Y también vamos a abastecer de envases a una planta muy importante que tiene Unilever en Tortuguitas. Y por lo tanto creo que hoy día es un día muy feliz para todos, porque podemos concluir que trabajando en equipo, lo público y lo privado, se puede lograr el bienestar de todos. Y Argentina en esto va a seguir siendo líder, y con esta inversión vamos a lograr consolidar por fin el sueño que tuvimos desde el año 2002 cuando instalamos la planta. ¿Por qué hicieron Chubut y Argentina y no Brasil? Porque primero hay dos condicionantes. El primero es que teníamos que estar cerca de la planta de aluminio, que nos suministra el aluminio líquido. Y segundo, los procesos tecnológicos son muy complejos y requieren personal altísimamente calificado. Yo he tenido el privilegio de poder visitar, conjuntamente con el ministro de Educación de la provincia, la Escuela Politécnica de Madryn, y realmente el nivel de esos chicos es muy destacable, y la empresa quiere tener todos los trabajadores de Puerto Madryn, porque creemos que la Argentina es muy grande y hay que llevar trabajo a todos lados. Vamos a generar 70 empleados, van a ser directos en Madryn, y 30 empleados en las dos plantas que tenemos en Buenos Aires. Pero hay un efecto multiplicador indirecto muy, muy importante detrás de todo este proceso, porque en Argentina, con 40, 45 millones de habitantes, vamos a fabricar materia prima para 700 millones de envases. En Argentina se fabrican 1.000 millones de aerosoles por año, y es el quinto productor mundial de aerosoles. Y hoy se trabajan 450 personas en... Hoy tenemos 450 personas que trabajan en ambas plantas, y realmente son gente de altísima calidad, y tenemos el 97% de retención del personal. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.